Para los aficionados al aeromodelismo, asistir como espectador, invitado o participante a un campeonato de helicópteros de radiocontrol siempre es un acontecimiento que nos hace pasar unos días muy agradables junto a nuestros amigos y compañeros de afición. En esta ocasión vamos a disfrutar de dos jornadas que serán siempre recordadas por los aficionados, pues son muchos los alicientes que se nos han presentado en esta edición del Campeonato de España F3C y que se ha realizado conjuntamente con la competición europea Euroheli Series y que luego hablaremos con más detalle de ella. En primer lugar, tenemos que hablar del campo de vuelo donde se han realizado las pruebas, el Club Rioja de Aeromodelismo, situado en la población de Agoncillo, en La Rioja, claro está. En segundo lugar, las instalaciones. Estas disponen de todo lo necesario para hacer muy cómoda la permanencia en el campo, como una veleta para marcar la dirección del viento. Muy particular esta e inconfundible en este caso. Servicio de aseo y sobre todo de cocina, pues estando en La Rioja, la carne y embutido a la brasa, hecha con las brasas de los sarmientos y cepas de las uvas, le dan un sabor muy especial y muy diferente a la de otras leñas. Estos son el equipo logístico que preparan el avituallamiento para media mañana. La manduca. Y luego, a última hora, el asadito afuera con sarmientos de lo que quede para terminar la jornada. Los helicópteros que participan en esta competición se distinguen de otros como pueden ser los modelos para vuelos 3D o modelos a escala, en que prima sobre todo su diseño aerodinámico, dada la gran velocidad que han de conseguir, y también por los ajustes tan precisos y exactos que tienen que tener en todos y cada uno de sus parámetros de vuelo, donde el más mínimo detalle también cuenta. De ahí la constante innovación que los distintos fabricantes realizan en sus modelos, tanto en mecánica, fuselajes y sobre todo en la electrónica, muy presente y diríamos que ya imprescindible en todos estos modelos. Y ya hablando de los vuelos F3C, tres son las tablas de maniobras a ejecutar. La primera es la tabla Sport, en la que participan los pilotos Juanjo Martí Cantos y Alberto Cruces. Esta tabla consta de 9 maniobras, 2 en vuelo estacionario y 7 en traslación. Esta tabla, que se considera una tabla de iniciación, está concebida para animar a aquellos pilotos que quieran introducirse en esta modalidad de vuelo de helicópteros y que lo pueden hacer sin tener que participar en las tablas preliminares y finales, mucho más complejas en su ejecución. De Juanjo Martí Cantos tenemos que destacar su tenacidad en mantener viva esta modalidad de competición en España.
organizando campeonatos oficiales FAI en su campo de vuelo, La Abella, en la Alcudia de Carlé de Valencia, y también por participar en todas las competiciones oficiales. Y contento, contento como siempre, por de venir, de juntarnos con los amigos, de que este año esto de las Euro Heli Series ha hecho que venga gente de fuera que tiene niveles de vuelo muy altos y estamos disfrutando de unos vuelos espectaculares. Aparte de compañía y de ser más gente, que siempre se agradece. De Alberto Cruces hay que destacar también su pasión por mantener viva esta competición y por las constantes mejoras que realiza en sus helicópteros, siendo un verdadero maestro en diseñar y construir sus propias piezas, haciendo uso de las innovadoras impresoras 3D. Este helicóptero, que era un TR-700 Nitro, que estaba pasado a eléctrico, y ahora lo que he hecho ha sido montar las baterías con raíles, como un helicóptero moderno. Entonces, pues hemos tenido que hacer todos los cierres del chasis nuevos, está hecho en plástico, en PLA, con impresión 3D y con raíles por dentro, ¿vale? Para evitar que la batería se levante, y luego llevo unos frenos. De esta manera puedo cargar las baterías por delante. Antes las llevaba una por delante y otra por detrás, y tenía que alimentar la de atrás por la sección trasera y la delantera por delante, lo cual me impedía montar un fuselaje, porque los fuselajes vienen todos cerrados por detrás. Entonces ahora podría siempre montar un fuselaje alimentando desde delante. También le di un poquito más de altura para que librara el motor y poderlas deslizar. Y bueno, con eso estuve entretenido en verano. Una preliminary con todos los de las Euroseries, y después haremos una última preliminar y solo los españoles, y ahí se terminará el campeonato de España. En la tabla preliminar han competido 7 pilotos españoles, y dada la complejidad en la realización de esta tabla, podemos afirmar que el nivel de exigencia para poder afrontarla es muy alto y exige mucho entrenamiento y dedicación. A Daniel Rodríguez tenemos que felicitarlo por volver a esta competición, pues con ello demuestra lo adictivo y motivante que puede ser el estar compitiendo con los mejores. Tú has participado en esto hace otros años, sí. Has estado una temporada sin participar. ¿Qué te ha movido a participar este año? Bueno, me tomé ahí una temporada de descanso y la tabla era parecida, entonces nada, hace un mes y medio nos pusimos a entrenar un poquillo, las figuras más o menos salen y bueno, nos animamos. Teníamos los helicópteros, teníamos solamente que comprar algunas lipos, y es algo que siempre gusta, ¿no? La autorrotación, hacer bien los 45 grados en todas las partes, el looping cerradito bien, bueno, es complicado, pero es puro espectáculo, la verdad es que es puro espectáculo. The Euro Series Spain plus the Spanish National. Luis García en esta ocasión tiene doble misión: organizar este campeonato y participar en el mismo, y por ello es digno de tener doble mérito. Además, nos ha servido en todo momento de traductor para los pilotos venidos de fuera.
además de competir, que es lo que suelo hacer desde hace unos añitos ya, este año nos ofrecieron la oportunidad al Club Riojano del Modelismo de organizar tanto el Campeonato de España de F3C, tanto F3C como F3C de Sport, la categoría de promoción. Además de ello, además de esta competición del Campeonato de España, nos han ofrecido hacer una prueba puntuable de un campeonato europeo que se llama Euroseries, que son varias pruebas en varias ciudades de Europa. Entonces, por ejemplo, este año ha habido en Holanda, ha habido en Dinamarca, ha habido en Bélgica, ha habido en Suiza y esta es la última aquí en España, aquí en La Rioja. Eso es un puntazo para España, ¿no? Eso es un puntazo para España. Tenemos jueces incluso, porque ese tipo de competiciones exigen que no tengas solo jueces nacionales. Tienes que traer jueces de varios sitios de Europa. De 5 jueces te obligan a mínimo 2, tienen que ser de fuera del país que organiza la competición. ¿Y de qué países han venido? Han venido de Alemania y de Francia. De León ha venido Enrique García. Siempre viene acompañado por su esposa y su mejor fan. Lo que sin duda siempre es el mejor aliciente para seguir compitiendo. Animaría más, lo que pasa es que se me pone rojo. Yo por mi grita le gritaría no, en todas no las no he visto tablas. mucha... No, solo al final, solo al final. Al final, ¿no? Muy bien. Que libere tensión. Juanjo Martí Albero, nuestra joven promesa, ya campeón de España en otras ediciones del campeonato. Aporta su juventud, entusiasmo y buen hacer, lo que debe ser un aliciente para que otros jóvenes se animen a participar en este tipo de competiciones. Pues este año, la verdad que como hemos tenido poquito tiempo para entrenar, a pesar de haber ido al Mundial y demás, pues sí, después de unas cuantas roturas, la verdad que eso pasa un poquito de factura y me tiene un poquito nervioso. Así que este año estoy padeciendo un poquito, la verdad. Pero bueno, yo creo que aquí en España se está cogiendo mucho nivel de vuelo y con las nuevas incorporaciones también. Y luego juntarnos con gente de fuera que tiene todavía más nivel que nosotros, pues para nosotros es bastante conveniente también para poder seguir exigiéndonos y que cuando salgamos fuera de España a competir, sea quien sea que nos represente, pues dar el máximo de nosotros. Roberto Mateos también viene de León y nos ha sorprendido que siendo esta su primera participación en este tipo de competiciones, haya mostrado un nivel tan alto de vuelo, digno de todo un campeón, y que vamos a tener que tenerlo en cuenta no ya para esta competición, sino para futuras competiciones.
Goblin, un Urukai. Es un Urukai World Champion y no tiene nada especial. Realmente es un modelo muy equilibrado y probablemente sea calidad-precio el más asequible. Y ya que veo esa emisora, esta es la misma emisora de... Dedicado es, ¿no? Sí, eso es. ¿Y sí. qué tal? Creo que te vi ayer cómo ajustar la controladora desde la propia emisora. Así es. Háblame de eso un poquito, a ver, ¿qué pasa? Pues la ventaja que tiene esta emisora es que los parámetros del flybarless los controlas en tiempo real, desde la emisora, y toda la programación queda metida en el flybarless. Entonces, realmente en la emisora... ¿Y los programas desde la propia emisora? Sí. ¿No te hace falta un PC? No. Eso es creo que una superventaja, ¿no? Es una gran ventaja. Yo en mi caso lo he hecho por aprender a utilizar todos los parámetros, porque me da mucha pereza levantar el helicóptero, volar un minuto, aterrizar, conectar el ordenador, cambiar el parámetro que quiero, entender cómo afecta al helicóptero y volver a salir. Y otra vez el ordenador. Y no lo conseguía, desmontar el helicóptero, conectar el ordenador, volver a cerrar, volver a conectar todo y volver a salir, me daba mucha pereza. Y entonces la he comprado por aprender a utilizar un flybarless, que creo que es la base de la programación. La emisora es lo que afina, pero lo que vuela es el flybarless. Y el veterano Cándido Carbajo, que viene ni más ni menos que de Suiza para participar en este campeonato, nos ha sorprendido con su aplomo, su buen hacer y su forma tranquila de afrontar las maniobras, lo que sin duda es todo un plus a la hora de conseguir sus objetivos de ponérselo difícil a los demás competidores. No en balde ha conseguido clasificarse en la segunda posición de este campeonato. No, se corta porque para las figuras de marcha, todas las figuras, y hay muchas figuras de marcha atrás, las aletas estropean mucho la trayectoria. Y la sierra fue la mejor solución. Es una de ellas. De hecho, estos otros que ves aquí no traen ya. Ah, bueno, joder, macho, qué nivel. No lo tienen. Entonces, tú copiaste a los buenos helicópteros. El primero fue Luisito. Y dije, ¿por qué le quitaste las aletas? Y dije, es que me estorbaba para el transporte, qué cabrón. Y dice, no, como vio a los buenos que no la traían y se dio cuenta, es que estas figuras, marcha atrás, con la aleta, pues en vez de ayudar, molesta. Pues las quitamos. Y del incombustible Fernando Sánchez, siempre exigente consigo mismo, no tenemos más que felicitarlo por haber conseguido el primer puesto. De Fernando Sánchez tenemos que decir que él mismo se construye los moldes y fuselajes de sus modelos. Bueno, pues las Euroheli series son unas pruebas que se hacen, concretamente está planificado hacer 5 pruebas y en la que no hace falta estar seleccionado, puede ir cualquier piloto, se limitan a 20 pilotos porque se realizan en un fin de semana, por si no hay tiempo material para hacerlas, y este año se han celebrado en Bélgica, Inglaterra, Dinamarca, Suiza y esta última que es en España. ¿Quién inventó el tema de Euro Series? Pues fueron varios pilotos, pero entre ellos hay Ian Imey, que es uno de los ingleses que está aquí, que es el que soporta todo, el que se encarga de organizar, de buscar, de dar un poquito de formato. La Euro Series la tenemos aquí. Sí, es Ian Imey prácticamente.
¿Y por qué se hizo eso? Pues en parte por eso, porque si no te clasificas entre los tres primeros, y puede ser que en tu país haya tres muy buenos, muy buenos, y el cuarto no sea tanto, pero también tiene ganas de salir a competir al extranjero y medirse con gente de otros países. Entonces en una competición FAI, campeonato de Europa o campeonato del mundo, solamente pueden ir los tres seleccionados. Sin embargo, en las Euro Elite Series puede ir cualquiera, no hace falta estar seleccionado para poder ir a la Euro Elite Series. Con tener licencia FAI internacional por tema de seguros, puede ir cualquiera. Lo novedoso de estas jornadas ha sido combinar la competición propia española con las Euroseries, y esto ha sido un gran acierto de su creador, el inglés Jan Emery, pues consigue no solo aumentar el número de participantes, sino internacionalizar la competición y, sobre todo, aunar a pilotos noveles con los mejores de Europa y, de esta forma, compartir experiencias y conocimientos. Your initial thoughts about the competition, it is working because in some competitions you have more people wanting to compete that the final allow to complete, that is maximum 20. In sure. Some countries you arrive to the maximum. Yeah, so each year we've grown the competition. En un principio la competición no estaba arreglada por la Federación Internacional por FAI. Entonces el primer año tuvieron como 16 participantes y estuvieron así como un par de años teniendo una prueba a nivel de esos diferentes países, y que luego decidieron, ya que estaban fuera de la legislación FAI, hacerlo todo certificado por FAI y reglado por FAI, y unir varios países y hacer la especie de liga, lo que hay hoy en día, que es la liga entre varios países haciendo estas competiciones. Confirmado que se pueden hacer todas las pruebas que quieras a lo largo del año. Este año se han hecho cuatro, por ejemplo, pero solo cuentan las tres mejores. O sea, hay que hacer mínimo tres. Un piloto que haga tres, se cuentan las mejores, entonces eso se computa y se hace el resultado a nivel global. Este año ha habido cuatro, para el año que viene la idea es haber cinco, dos en el norte de Europa, dos en el sur de Europa y la quinta en Europa, bastante centrado para seguir evolucionando la competición. Muy bien. So thank you very much, Ian. Thank you very much. Gracias. Seis han sido los pilotos extranjeros que han venido a formar parte de las Euroseries, sumando un total de 15 participantes en toda la competición, lo que da ya una idea del buen ambiente reinante en toda ella. Y desde aquí queremos animar a tantos y tantos pilotos de helicópteros que tenemos en nuestro país a que, si realmente quieren estar al día de todas y cada una de las novedades que esta afición aporta, la mejor receta es participar en ellas. Me llamo Jaime Piular, soy de Lérida. Muy bien. Y he venido aquí a ver el campeonato de F3T porque me interesa mucho, y en la ciudad de Lérida no tenemos mucha gente que participe en esto, y quería buscar información, recopilar información. ¿Lo has encontrado? Sí, además creo que hay grandes personas aquí. Hay mucha, aparte de mucha información técnica, luego hay un compañerismo y una afición muy, muy, muy agradable. Lo que llamaría más la atención es que, debido a que es un deporte de mucho dinero, de mucha mecánica de gama alta, diría, y aporta un dineral, es lo que se llega a proteger la mecánica. Comparada con otras aficiones, el 3D, diré, aquí no se destruye tanto la maquinaria, sino que se disfruta más de un vuelo más perfecto, más exacto. Y la maquinaria, yo soy mecánico de profesión, entonces la maquinaria la proteges muchísimo. Es una cosa muy agradable tener una máquina que te ha costado un dinero y que, cuando te vas del club, ha salido con un buen placer de haberla volado y la máquina no está rota, que es lo contrario de otros vuelos, que bueno, te vas a casa siempre con el aparato pues o roto o deteriorado, lo cual te cuesta un dinero. 7,5
8, 7, 7,5, 8, 7, 7, 6,5. Pues nosotros somos los que nos ocupamos de pasar las puntuaciones de los jueces al ordenador para que no haya trampa ni cartón y para llevar un poco la cuenta de todo, sacar los resultados de cada manga, imprimir las hojas. También se deberían subir a internet para que los pilotos lo puedan ver, pero bueno, eso estando aquí en medio del campo nos está dando un poco de guerra, pero bueno, eso es más o menos lo que hacemos. ¡Venga, patatita! ¡Listo, eh! ¡No nos movemos! No nos movemos, ¿no? En el campo de bola había cuatro, ahora mismo en la línea. No nos movemos, no. No nos movemos, no. No mováis, ¿eh? Vamos muy bien. Digas algo que a tú te se sienta. Que cuida con la espalda de caña. No. A ver, que no se le vea a Luis. Cuidado los que están volando. Sí, es mío. Encima la que le regalé. Esa es mi hora de vida para... Por los pelos de un conejo, vaya, como se suele decir aquí en La Rioja. Entonces, segundo clasificado en el Campeonato de España Sport, Alberto Cruces. El primer clasificado es Juanjo Martí. Hola, Juanjo. Muchas gracias. Y un botellón de la botella. Muy bien. En séptima posición, Daniel Rodríguez. ¡Bravo! En sexta posición, yo mismo. Empieza lo bueno ahora. Ahora, en quinta posición, Enrique Gracia. Seguimos para bingo. En cuarta posición, Juanjo Martí Jr., Juanjo Martí Albero. Tercera posición, medalla de bronce, botellita de azpilicueta para Roberto. Fotito. Ahí. Segunda posición, uno de los dos. Venga, y luego para el jefe la última. Espera que me acuerde, que tenía dudas ya ahora. Vale. Tercero, ¿no? Segundo clasificado, Cándido Carbajo. Cándido, te ha tocado, ¿eh? Medalla y botella de azpilicueta. Muy bien. Bueno, señor presidente de la Federación Riojana, que necesita ir. Primer clasificado y campeón de España. ¿Quién va a ser? ¿Quién es? No está. ¿Quién queda? No está. Fernando Sánchez. Otro Fernando. Muchas gracias, Luis. Felicidades, tocayo. Gracias. Pues y yo, dos Fernando Soto. Venga. Wow, now Euroseries. Right here. So, place 13 for Daniel Rodríguez. Wow. 12, me again, of course. 11, Juanjo Martí. 10, Bruce Naylor. Thank you for coming. 9, Rob Beckeboom. Thank you, Dutch friend. Thank you. 8, Enrique Gracia.
Seventh, Roger Mayo. Thank you for coming. Sixth position, Ian Emery. AK the boss. Thank you. Fifth position, Fernando Sánchez. And here we go. Fourth position, Roberto Mateos. Muy buena. Third position. Again, another battle for Cándido Carvajo. Ahora. Second position. Tú mismo, venga. Steve Roberts. A ver, ahí, ya, ok. And first place, guárdale ahí, por favor, for Stefan Watzmuth. ¿La medalla? No, para ellos no tienen medalla. And now the boss has something to tell. ¿No? Sí. ¿Ya? Stefan Wolf es el jefe de jueces a nivel europeo. Entonces le estaba dando las gracias a Ian por el trabajo que ha hecho, porque es Ian quien, como sabéis, organiza Euroseries con la web, con los sistemas, todo el sistema informático para llevar la cuenta de las clasificaciones y todo esto, y que este año hemos tenido 5 y espera que el año que viene también haya 5 sedes para realizar la competición. Y que podamos seguir con ella y podamos seguir evolucionando y siguiendo hacia adelante. Frank Schmidt from Germany. Congratulations. Thank you very much. Well done. And you know what to do. My glückwunsch. Danke. Me aparto. Pues es de Benito Escudero Rábalos, que es de La Rioja, el Cava, ¿eh? No, vamos a probar. No, en el aire. Acércate. No, acércate tú. ¡Toma! Right now before leaving. Okay. Okay.